Buenas tardes. Cayetano Benzo es además el presidente, o la, mejor dicho, el consejero de Relaciones Institucionales de Concierto Málaga, además de tener también otros cargos dentro de Rotary Málaga. Y explícanos un poquitín qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, hoy vamos a escuchar un bellísimo concierto de música de cámara, de orquesta de cuerdas, probablemente una de las mejores orquestas de cuerdas, no digo la mejor, pero digo una de las mejores orquestas de cuerda que tenemos en Europa, malagueña, con nombre indudablemente malagueño, Concierto Málaga, y vamos a escuchar bellísimas sinfonías y bellísimas músicas de la época dorada del siglo XVIII, del siglo XVII, de Mozart, de Vivaldi, de Monasterio Español, bueno, todo lo que trabaja Concierto Málaga, la música del siglo XVII, XVIII y XIX. Concierto Málaga, que a lo largo del año hace muchos eventos, pero no solamente aquí, sino fuera también. Sí, sí, en toda España, y ahora en agosto, hoy es 1 de agosto, celebran un concierto, un festival muy cerca de Granada, en un pueblo, en las faldas de Sierra Nevada, en Nigüelas, que es un curso de perfeccionamiento, de mejora de sonido, de profesores que vienen, de alumnos que quieren mejorar en sus instrumentos. Son 15 o 18 días a fondo, y posteriormente salen a todo correr para Francia, porque tienen una gira por dos o tres ciudades francesas. La posición de Concierto Málaga está ahí, los músicos también. Se ha luchado mucho, me imagino, para llegar donde se ha llegado. Bueno, yo soy, digo miembro porque así lo siento, soy amigo, trabajo con ellos y me siento identificado con ellos, aunque no soy músico, soy melómano, desde hace 15 años, pero ellos llevan 20 hasta que han conseguido la posición que han conseguido, el encaje, el sonido, el empaste que tiene su música, fantástica, de 14 músicos maravillosos. ¿Ha habido algún motivo en concreto por haber elegido para el concierto de hoy el Colegio de Médicos? Sí, uno magnífico, el Colegio de Médicos es la sede residencial de Concierto Málaga. El Colegio de Médicos siempre ha estado dispuesto a colaborar, a ayudar, y nada menos que es la sede de Concierto Málaga, en Málaga, el Colegio de Médicos. Bueno, pues estamos en el colegio, estamos en la sede de este maravilloso, se puede decir, músicos, mujeres, hombres, que dedican toda su vida a esa bella faceta que es la música, y de alguna forma los malagueños pues tienen una opción y una posibilidad de escuchar una música a lo grande. Sí, a lo grande. Desde luego es un verdadero lujo tener a Concierto Málaga en Málaga. Bueno, pues estamos en este pequeñito descanso que nos ha dado Concierto Málaga. Estamos con Juan Pablo Gamarro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tardes, noches, ¿no? Porque estamos ahí entre medios. Es clavecinista y es gerente también de Concierto Málaga. Estamos deleitando, o nos estáis deleitando, mejor dicho, con unas piezas maravillosas de los grandes maestros. Y yo creo que todas las personas que han acudido hoy aquí a este emblemático sitio como es el Colegio de Médicos, y además vuestra sede también, es importante. ¿Cuándo nace Concierto Málaga? Bueno, Concierto Málaga nace en el año 96, en 1996, en esta bella ciudad de Málaga. Y bueno, desde entonces, todos los años que nos contemplan, pues la orquesta se ha hecho madura, ha hecho unas cuantas giras internacionales muy relevantes, tenemos varias grabaciones igualmente muy relevantes, y finalmente ha sido la Fundación Hispania Música la que ha englobado toda esta realidad que es Concierto Málaga y las distintas producciones, como es esta producción que estamos aquí hoy, Ciclo de las Cuatro Estaciones. Evidentemente habéis ido creciendo con el tiempo. Habéis crecido en todos los sentidos y justamente como acabas de comentar, ya son muchos los conciertos que habéis dado, no solamente en el territorio nacional, sino también a nivel internacional, fuera de nuestras fronteras. Y bueno, yo creo que es sentirnos muy orgullosos de que Concierto Málaga, una orquesta malagueña, pues esté triunfando fuera de nuestras fronteras. Bueno, para nosotros es un orgullo y un placer llevar el nombre de la ciudad que nos viene a hacer como orquesta, allende las fronteras y por varios continentes, y en salas tan importantes y reputadas como la Filarmonía de Berlín